Some call me Crixalis. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy voy a traerles una guía medianamente actualizada con Sankin. Digo medianamente porque el héroe es la misma huevada. O sea, la idea es la misma. No cambia en nada. La idea es seguir intentando ser lo más tanque posibles para poder durar lo más en peleas. Y buscar la mejor progresión de ítems, ¿no? Ahora tú tienes que entender lo siguiente. Cuando nosotros jugamos como support 5, mi mentalidad es más jugar para los demás. Cuando nosotros jugamos posición 3, que es la posición de offlane, la mentalidad cambia. Si bien jugamos también para los demás y jugamos a armar peleas y todo eso, también necesitamos escalar. Entonces, si nosotros nos armamos peleando y farmeando, pero sobre todo peleando, tenemos que intentar ganar las peleas para escalar. Si nosotros no las ganamos, no escalamos. Podemos farmear, pero eso es quitarle farm al medio y eso es quitarle farm al HC. Ahora, tenemos que analizar el draft. Ellos tienen héroes muy buenos en contra de mi HC. La draw es pésima en este juego porque tenemos un Night Stalker que tiene visión siempre contra la draw. Un alquimista que va a saltar contra draw. Entonces, no es un buen juego de draw. ¿Qué significa? Que tenemos que ponernos el equipo al hombro. O sea que tenemos que hacer la mayor cantidad de presión posible y tenemos que asegurar una progresión de ítems buena. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos y morimos, no vamos a ganar la partida. Actualmente se juega con esta faceta que es la de invisibilidad, porque la segunda es la que ocupa más área. La otra, que es la arena que nos sigue, es más pequeña, entonces están optando más por esta faceta. Winter Wyvern medio y Tetchis 4. Winter Wyvern es muy bueno en esta partida. Sus héroes son puro daño físico, puro daño físico. Reducción de armadura, daño físico y un poco mágico, y esto da igual. Si tenemos que ponernos el equipo al hombro, podemos ir por Bloodstone. Si el daño físico es muy alto, podemos ir por Crimson. ¿Cuál es la mejor progresión? Primero vamos a empezar con las salidas. Vamos a jugar con Anchita. Esto es spamea. Quiero stats. Quiero muchos stats para la línea. Ya, yeah. Como este es un juego difícil de draw. Y es mi HC principal. Yo no voy a jugar Crimson, porque me parece que la draw así, yo le bufé con Crimson y demás, la draw igual va a estar muy incómoda. Entonces intentemos jugar para nosotros esta partida, pero a la par seguir peleando e intentando ganar las mayores peleas posibles, ¿no? Invade para matar al Puch. Es todo lo que podemos hacer. ¿Qué es esto? Alquimista medio, no sé. Benji support, no sé. Furion HC. Alquimista medio. La mejor progresión de ítems debería de ser un brazalete. Para empezar, para la línea, para tener algo de estabilidad, ya que el Nature's Prophet nos va a parar golpeando. Es lo más normal del mundo. Estamos con una habilidad que no nos apoya mucho. No algo sirve. Normalmente yo quiero la segunda habilidad para la línea porque es más cómodo para mí farmear. También podríamos jugar puro primera, tercera y avanzar al Furion, ¿no? Porque el Furion es un héroe débil. Con la ayuda del Tetchis podríamos matarlo. Por ejemplo, ahorita nosotros podríamos estar desgastando al Furion, pero el Tetchis le está golpeando más al Puch. Por eso estoy marcando para golpear al Furion y el Furion se va a morir porque es un héroe débil. Voy a traerme unos tangos más. Entonces, si bien Furion desgasta mucho con golpes y hiperbolito, el héroe es vulnerable. Entonces tienes que saber, pues, si esto es con experiencia, ¿no? Tienes que saber cómo ganar tu línea, pues. Vamos a darle la segunda porque ya empiezan a molestarnos.
Aquí tenemos invisibilidad, pero revisando el inventario del Puch, me di cuenta de que él tiene Sentry y tiene Polvito. Este campo está desbloqueado. La mejor compra para un Sanking en su mayoría es Facebook, porque nos da lo que nosotros necesitamos, que es armadura. Ahí. No hay a dónde ir ya, solamente queda pelear. Quería configurar esto ya. Esto es D y esto es T. Creo que voy a hacer compra de Achita. Contra Nature's Prophet lo vamos a necesitar. No voy a estar comprando tangos y tangos. La Achita es la mejor compra hasta el momento. Contra Nature's Prophet. Recordemos que él tiene un Sentry en la línea y ahorita está medianamente adelantado. Podríamos desgastarlo, pero Techis malgasta sus habilidades. ¿Por qué estoy colocando arena? Porque quiero pushear la línea para ganar el loto. Pero el Furion ya se adelantó esto y ya chapó posición para ganar el loto. Creo. Sí, ya chapó posición del loto. El Techis es un 0 a la izquierda como su por 4. Furion ahorita está solo, entonces deberíamos de ir por él. No podemos permitirle que él esté farmeando de lo más tranquilo. Golpeando y bloqueando, golpeando y bloqueando. ¿Muerto? No, tiene el otro. Pendejo, ¿qué crees? Ya, yo voy a morir contigo. Creo que voy a vivir. Voy a traerme una cura de 100. Para continuar con la línea. Le di un punto más al Impale porque la situación aquí es diferente. Pues el Puch se mueve mucho en el mapa y no se queda nada en la línea. Uy, esta vez no tiene botas. Entonces, si mi enemigo me está regalando al Furion, yo lo voy a matar, pues cueste lo que me cueste. Vamos a bajar esto. Aquí hacen cualquier cosa, ¿ya? O sea, los supports se mueven como les da la gana, no tienen un patrón. Y ahorita estamos débiles, no hay mucho que hacer. Solo farmear. Cuando tenemos buena vida y buena cantidad de mana, es ahí cuando nosotros empezamos a presionar. Pero en este caso, no hay cómo presionar. Lo que podemos ir pidiéndole a nuestro aliado, si es que no está haciendo nada, es stacks en el triángulo. Esta es la mejor señal que tú le puedes hacer a tu aliado. Para que él intente hacer stacks, ¿no? Si es que él quiere, para que él lo intente. Esto no te asegura de que él lo haga, o sea, es posible que le llegue al pincho y no lo vaya a hacer, ¿no? Pero yo igual le indico. No sé si se han fijado en el minimapa, esto da mucha información en el juego. El Puch está jugando en el lado izquierdo, estamos jugando contra tres héroes y yo estoy jugando con un Techis. La tercera habilidad ya no le vamos a poder dar, creo, ningún punto, porque tenemos que mejorar más la segunda habilidad. Esto nos va a servir para crecer en el juego. Si nosotros no tenemos esta habilidad, no podemos crecer. Y como le di 2 puntos al Impact, pues es un poco difícil que yo le dé ahorita, ¿no? Yo les dije de que el Puch estaba jugando en esta línea. No muere. Intenté sacarle un kill al Puch en lo que ellos mataron al Tepi. Esta línea es jugar con paciencia, no podemos hacer mucho. A su madre, no puedo pulearlo porque mi arena me hace invisible. Estamos jugando contra tres héroes, hay que ser pacientes. Y el Puch está jugando del lado derecho. Es posible de que él tenga un war aquí, es posible. Porque él hizo un hook en cero visión. Es una posibilidad. El Tech ya le llegó al pincho y se largó de la línea. Esto no significa nada malo. Para mí está mejor porque el Tech no me ha ayudado en ni mierda. Ahora el Puch se fue a la línea de top y Benji hizo un TP a la línea de top, lo que significa de que el Furion se encuentra solo en la línea. Y como Winter Wyvern está viniendo y Tech también, el kill en el Furion pues se gana. Quiero mis Facebooks.
y una Clarity porque nos falta mana. La tercera habilidad aquí no va. No puedo mejorarla. No tengo mana y la mejor habilidad siempre va a ser la arenita. Como siguiente compra, ¿qué necesitamos en esta partida? Daga. Necesitamos daga. La daga vamos a mover mucho el fuego. Vamos a sacar buenos kills. En mi equipo no hay ningún iniciador. Tenemos héroes que dan control en pelea, mas no hay iniciadores. Entonces es mi trabajo sacar la daga. Es mi prioridad. Ahora que tenemos Facebook, digamos que tenemos más velocidad. Esta velocidad la podemos aprovechar para nosotros mismos hacernos nuestros propios stacks. También podremos presionar al Furion, que está un poco adelantado en la línea. Todo esto es dependiendo si el Tetris lo quiere, ¿no? Si el Tetris no lo quiere, no se hace. Como el Tetris no la tiene muy clara, yo voy a ir a hacerme mis propios stacks. Porque ya tengo velocidad y estabilidad, ¿no? Con el brazalete. El tiempo para esa quiere 53. El Furion tiene unas Power Crest con buena cantidad de Magic. Es un poco difícil de matar. Y la Venge tiene unas Tranquilus. La Venge es más fácil de matar. Muy bien. Nos está faltando algo de mana. Vamos a tener que traer Clarities constantemente. También podríamos apoyarnos por una compra de Raindrops, que es una inversión pequeña de 225 de oro para ganar regeneración de mana y bloqueo de daño mágico. No tengo para mi combito para empalar y epicentro, entonces tomémonos las cosas con calma. El Furion solamente está molestando, no tengo el mana suficiente para matarlo, por eso es necesario tener mana. Y no llego a stackearme, no llego. Techis estar abajo, subió. Y el Furion también ha subido. Esta línea es para nosotros, hay que presionarla o mejor podamos. Y estar atentos para hacer un TP si es que lo ven necesario. Tenemos que observar la otra línea y ver si podemos tepear o no. Mira cuánta plata hay ahí. Pero no voy a... E ir por brazalete null o de frente null pudo haber sido una posibilidad, o porque no es necesario. El null es una posibilidad, pero no necesito stats, en mi opinión. Simplemente con esto creo que está bien, Ranger. El brazalete nos da buena cantidad de mana, así que es una opción, pero... yo no la tomé, no es que sea mala, simplemente para mí no es necesario. No digo de que sea malo, digo de que no me parece necesario en esta línea. Y estoy usando la arena aquí para farmear estos creeps después de farmear la línea. Ya volvió Furio nuevamente, mi prioridad es la daga, el push está a nivel 6. Aún estoy pensando cómo le voy a dar a mis puntos. Lo ideal sería darle al último. Muy bien. Vamos a continuar con el Furion. Le di un punto más al Impale para aumentar el rango de casteo. Y aseguramos el kill del Furion con Epicentro. Muy bien. Uy, un lotito, excelente. Ya tenemos la daga. Aquí te has dado cuenta de que la tercera habilidad no era tan buena. Era mejor jugar con más puntos en Impale. Y aquí la Venge se podría morir si es que se adelanta mucho, porque está con nosotros el Techis y también está el Zombie. Ahora, como tenemos daga, nuestro juego cambia un poco. Tenemos la posibilidad de daguearle a alguien con el epicentro y matarlo, o armar alguna jugada junto con nuestros aliados. En este caso juego con Undyne, juego con Techis y un poquito con Winter Wyvern. Un poquito porque el héroe no hace tanto daño, ¿no? Necesito daño inmediato.
Ahora, después de esto, vamos a jugar Bloodstone porque necesito estar fuerte para la pelea. En un juego colectivo, yo iría por Crimson, ¿no? Porque el daño físico del enemigo es muy alto. Pero como ese es un juego normalito, voy a ir Bloodstone nada más. Vamos a pushar esta línea y vamos a matar a la Venge, que es el único héroe que está defendiendo, ¿no? Está atorado, entonces no necesitábamos empalar. Me peligré por él. Y tengo un neutral en camino. Recordemos que la idea de matar es pushar. Neutral. Este pues me da un poco de mana. Está bueno. La tumba del Undying es de las mejores habilidades para poder jugar conmigo. Y el push está adelantado, entonces simplemente nos acercamos, golpeamos y le damos jugada al techo, ¿no? Optimista tiene Radiance, pero parece que no tienen Sentry aquí. Paciencia, paciencia. Aquí podemos castear el epicentro. La idea era empalar a los dos, pero solamente pude empalar a uno. Muy bien, Winter Wyvern vino a ayudarnos. No tenemos vida, no tenemos mana, pero tenemos un poquito como para poder tepear. Esto se va a vender, no nos sirve. El TP es necesario y en vez de darle los talentos, le damos a las habilidades. Drow sigue muriendo en su línea porque yo ya sé que es un juego difícil de Drow y también sé que es un juego difícil de Winter Wyvern. Night Stalker es muy bueno contra enemigos de distancia porque los ubica fácilmente. Y yo soy bueno. Puta, yo soy bueno para qué, pues. Puta, soy bueno para hacer hora. Porque el Sun King es difícil de matar. Había un Furion por aquí, ¿no? Capaz está por aquí o capaz simplemente se fue a otro lado a farmear. Ya, no hay nada, entonces hay que aprovechar el tiempo. Vamos a hacer un stack aquí, aprovechando de que estamos cerca al minuto 14 para continuar escalando. Eso es todo. Ojo, los enemigos son muy fuertes, o sea, resistentes, y también hacen mucho daño físico. Intentemos no hacer jugadas muy complicadas, ¿no? Hacer jugadas más simples, más rapiditas, que no nos involucren mucho a morir, ¿no? Que no nos comprometan mucho a morir. Por ejemplo, dos enemigos juntos es un kill rapidito que podemos sacar. La tercera habilidad está bueno. Aquí voy a aprovechar el tiempo para hacerme un stack aquí, en este. Y en este no voy a poder, solamente en los Ancients. Pero este es el más importante para mí. Recordemos que yo soy el héroe que tiene que marcar diferencia porque mis aliados no son tan buenos. Sus héroes no son tan buenos. Y para aprovechar la arenita, intentemos colocarla en medio de ambos campamentos para aprovechar el daño máximo, ¿no? Y farmear mejor. Estas raindrops que tengo las voy a vender porque tengo una mejor compra, que sería esto, ¿no? Vida y mana inmediato. Abajo hay pelea, yo debo llegar. Zombie, ¿metió tumba? Sí, esta tumba me sirve. Ellos están muy bien posicionados ahí. Vamos simplemente por justo. Recordemos que el Night Stalker está volando y si Night Stalker vuela, tiene visión de nosotros. Winter Wyvern, no sé dónde está. ¿Desapareció? Tenemos para castear el epicentro aquí. Murieron dos. Esperemos, no salgamos de la arena, porque la arena es nuestro daño. Si yo salgo de la arena, no voy a hacer mucho daño. Hay que ser paciente. Tengo cargas de Magic también. Tengo chicas para ganar un poco de tiempo, ¿no? En lo que mi gente viene. Por ejemplo, el Tex está en camino. Es todo lo que puedo aguantar, no más. Ahí no me jodas. Muy bien.
Salió. Puta madre, me mató. ¿Quién me mató? Ah, me mató la urna del Puch. Ya, qué chucho. Igual salió bastante bien. ¿Por qué no empalé al alquimista cuando yo ulté? Porque la Ben ya estaba en posición para hacer el swap. Entonces yo esperé, simplemente le hice el daño. Y cuando Benji, cambió, yo empalé, ¿no? Y me fui al alquimista y al final no pudo salvar. Ya tengo el mejor ítem para el Sun King. Esto va a ayudarme porque mi segunda habilidad es más grande. Y mi tercera también. Y mi ultimate también. Entonces esa habilidad me va a servir mucho. Ahora, ellos tienen mucho daño físico. Necesito armadura, urgente. Y pelear también me interesa bastante, porque soy fuerte ahorita. Otra cosa más, mira la progresión de ítems de Winter Wyvern. Tiene cetro y se está armando de daño. Entonces, en algún momento, en algún punto, él me va a poder ayudar a mí con daño. Murieron todos. Bueno, no hay nada que hacer, a seguir farmeando. Esta no es una partida fácil. Hay que hacer las cosas muy bien si queremos ganar. Selección de neutral. Voy por el que me da armadura. Cualquier cosa que me dé armadura me sirve. ¿Cómo? Profe, porque a veces los enemigos desaparecen. Es por algún talento del enemigo. Es por la faceta del Night Stalker. Tiene la faceta que hace que no pueda... que no pueda ver cuando él me castea su primera habilidad. Por eso desaparecen. Ahora, como estamos jugando con esta, con este neutral, esta chita ya no es tan importante. Así que la mandamos abajo y jugamos con el casco que nos proporciona armadura. No podemos hacer jugadas tan adelantadas porque los enemigos tienen cómo saltar a mi gente. Entonces busco jugadas más seguras. No busco jugadas tan adelantadas. A mí no me van a matar fácilmente, pero sí van a matar fácilmente a mi Drow y a mi Winter Wyvern. Yo necesito de que ellos dos estén siempre en una buena posición. Y normalmente una buena posición es en visión. En War. Nuevamente hacemos lo que les dije, que es farmear dos campamentos al mismo tiempo para aprovechar la arena, como es grande. Ahora vamos por Velo. Talento. Yo voy a ir para este, ¿no? Que es más daño para la arena. Yo no voy a proponer nada porque, a menos que sea un smoke, eso sí quisiera proponer. Con un smoke una jugada puede ser mejor. Ya se armó aquí la jugada. Este es un push de mierda. No voy a iniciar un push de mierda. Voy a esperar. Es un push de mierda. No vale la pena revelar mi smoke. Yo todavía estoy smokeado. Aquí hay un objetivo más importante, ¿no? Un Night Stalker. No sé si muera, pero vamos a intentarlo. Muy bien. Gastó un recurso muy importante que es... tu ultimate. Y abajo se dan más peleas. Vamos a hacer un TP inmediato, aprovechando que tenemos tier 1. Y vamos a evitar que este se vaya, ¿no? No necesito gastar el ultimate. No. No voy a malgastar recursos. ¿Se dan cuenta cómo es de importante la misión? Hemos sacado una pelea aquí. Y hemos sacado un buen kill aquí. En visión. En visión mi gente es fuerte. Sin visión mi gente apesta. No van a pegar, solamente van a huir. Ahora, aquí es donde se pone un poco complicado. Cuando ellos vayan a presionar, van a saltar sobre ellos. Tiempo de ralentización, sí, está bien. Tenemos 12 segundos en lo que el Nature's Prophet sale. Si ellos contestan, van a contestar sin Furion. Y recordemos que el Night Stalker ha muerto usando su ultimate. Y es de día. Lo que significa de que el Night Stalker no es tan fuerte ahorita. Estamos considerando muchas cosas. No solamente que estamos fuertes y ya. Estamos considerando muchas, muchas cosas. Ya, la Drow quiere farmear. No pasa nada. Yo le dejo la plata. Ahora.
Tenemos que aprender a jugar el mapa. Abajo no hay nada que pushear. Ya terminamos completamente con todo. Nos falta medio, nos falta top. Lo que significa que debemos jugar en dos líneas. Medio top lane o medio abajo. Vamos a jugar medio top lane, es mejor. No pueden estar esas cosas. Ya se metió el alquimista. Alquimista tiene manta, daga, radiant. Juguemos ahí. Hay que ganar tiempo, que hay que ganar tiempo como sea. Está viniendo Winter Wyvern. Aguantemos la cachada. Ya llegó Winter Wyvern. Está el Night Stalker aquí. Salimos de la arena. Colocamos nuevamente la arena. Hay que aprender a jugar con los aliados. Winter Wyvern hace daño y es bueno contra los golpes por su tercera habilidad. El minimapa nos da una visión. Una perspectiva diferente del juego, ¿no? Cuando aprendes a utilizarlo. Podemos aprovechar el tiempo para hacer un stack aquí. Y farmear el stack y la línea. Bien. Como hemos ganado esa pelea, tenemos buena plata. Ya tengo Shivas, gracias a que hemos optimizado bien nuestro farm. Y hemos peleado muy bien. Esto lo voy a acomodar así. Ya, yo no voy a avanzar más. Porque, mira, solo estoy con el zombie y estoy con el Techis. Y abajo están que matan a mi Drow. Tal vez no mate al alquimista, pero voy a matar a Puch. Ya, intentemos llegar a la Winter Wyvern. No sé si podamos matar, igual avancemos. Ah, hay minas. Ok, y se muere. Winter Wyvern lentea demasiado y al parecer pega bastante bien. Techis murió porque estaba muy adelantado, eso ya es cosa de él. Yo juego para mi gente. Y bueno, los que tengan mayor relevancia. En este caso me apoyo más en Drow y me apoyo más en Winter. ¿El Winter es medio? Winter es medio. Of course. Invisibility. Yo estoy en buena posición para intentar matar aquí al Night Stalker, pero necesito de alguien. El zombie me sirve o cualquiera que esté cerca me sirve. Un Night Stalker demasiado adelantado. Talento 20, vamos por radio para epicentro. ¿Por qué? Mis enemigos, ¿a quién le van a saltar? Le van a saltar a la Drow y al Winter. A mí me van a ignorar porque yo estoy muy tanque. Me he armado muy bien. Entonces yo soy aquí el que va a hacer el daño. Va a haber un punto en donde ellos me van a ignorar. Y en ese punto yo les voy a sacar la mierda. ¿Cómo? Vamos, Cetro. Ya no necesito más ítems defensivos porque no me matan. Ya aguanto golpe, ya me curo, tengo buena vida. Tengo cómo armar peleas. No necesito Jules ni nada de eso. Ni siquiera soy su objetivo principal. Entonces voy a sacar Cetro porque el Cetro bufea mi ultimate en daño. Adicional a los pulsos que tiene mi ultimate, mi tercera habilidad también empieza a golpear aleatoriamente los enemigos. Entonces ya me estoy preparando para cuando la Drow sea fuertemente focuseada. Para yo hacer el daño. Estamos todos menos Winter Wyvern. No me gusta mucho esto. Ah, y siempre estar atento a los ítems de los enemigos. Alquimista sobre todo. Aún no tiene BKB. Y podemos intentar hacer un poco de presión aquí. Juguemos en la arena, ¿ok? Juguemos en la arena. Usó Ultimate del Night Stalker. Se cacharon al zombie, ¿ok? Vámonos juntos. Winter Wyvern se va a curar, en algún momento vendrá. Yo ya chapo posición, alejado de Drow porque a Drow le van a saltar. Y es ahí cuando yo voy a contestar. Aquí ayudemos. Juguemos con Winter, tanqueemos para Winter. A mí no me van a matar, que se concentren en mí mientras mi gente mira cómo ellos dos golpean. Ahí no tengo. Ahí tengo.
Ya, no matamos a nadie, pero medianamente ganamos la pelea y podemos pushar eso. Abajo Furion está pusheando, Chapo sombras. TP para matar a Furion o para molestar a Furion. Todavía no. Ahora sí, porque Drow ya llegó. Mi héroe, como yo soy el iniciador, yo debo mantener el control en el mapa, porque soy yo el que habilita las jugadas. Estamos bien. Ya tenemos el cetro, vamos a vender... Ah, espérate. Esto ya no me duplica los stats. Vete a la mierda. La Magic tiene más valor. Shark, aumenta el daño de pulsaciones. Sí, quiero Shark, busco daño. Y debemos llegar a nuestra gente, que son Winter y demás. Ya matamos a Furion, pero debemos llegar con Winter. Winter aguanta bien. Benji no me importa, Benji es cualquier cosa. Quiero llegar ahí a mi gente. Y si ellos ganan la pelea, me voy por Benji. La verdad me da igual a Benji. Bien, ganaron la pelea, Benji está aquí. Benji tiene cetro, está fuerte. Ya estamos bien. Furion tiene BKB, aguanta epicentro. El Kimeza tiene BKB, aguanta epicentro. Tienen visión de aquí. ¿Dónde podría estar? Posiblemente aquí. O también... Pues aquí, no sé, puta madre. Acá tal vez, acá tal vez. De hecho debe estar acá su warp. Porque golpeo aquí y golpeo aquí. Entonces ahí debe ser el warp. Yo marco, pues, ¿no? Ya, estamos con Drow. Todos ellos están vivos, ojo. Juguemos con Drow. No voy a pegar porque me pueden hacer un swap y podría llegar a morir. Yo mantengo. Ir a por Dédalo por las BKBs o hay ítems más importantes. ¿Por qué voy a ir por Dédalo? Defendemos a Drow. Muy bien, dejaron morir al push. Subimos en la arenita. Ya atacan por un lado, atacan por otro lado. Ya gastó una BKB. Murió Winter. No puedo defender a dos al mismo tiempo. Reposicionamiento. A la mierda, poder support, juguemos con los support. Muy bien. Alquimista pushea una línea y yo inmediatamente la defiendo. Supongo que se va a ir, ya no tenemos cómo alcanzarlo. Ya, está bien. Estamos bien, estamos bien. Una compra buena, que muy pocos, aunque no sé todavía, no. ¿Cuál es la mejor neutral aquí? Armadura, pues, ¿no? Su daño es físico. Benji tiene cetro, el 12 carb KB. No tiene ni mierda. Voy a armadura. El TP siempre lo tengo que tener listo. Como hay Furion, este bomba se los da dos toques. Y el Charm ayuda con daño. Tengo acá un slot libre y tengo otro slot libre acá. He visto de Sankins que sacan a Abyssal Blade y no me parece malo. Pero no sé, voy a esperar. Igual solo tengo 2000 de oro, ¿no? Solo tengo 2000 de oro. Profesor, ¿y usted cree que un refresher orbe estaría bien para finalizar con todos? Sí. Pero recordemos que a nosotros casi no nos matan. Es bien difícil que nos puedan matar. Entonces, ellos solamente están esperando que yo use mi ultimate para usar su BKB. Y yo lo único que hago es pelear, esperar que ellos usen BKB y yo use mi ultimate.
Necesito conectar con mi gente. Para el Rosso. Aún es un poco temprano para saber qué podemos. Y un Eul mejorado. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver. No tengo el oro tampoco. Es muy pronto para considerar una compra. No hay plata. O sea, no creo que sea buena idea pensar en algo que ni siquiera tenemos, pues. Tú puedes considerar comprar cosas si tuvieras dinero. ¿Quién mierda piensa en comprarse cosas si no tienes plata? Mi enemigo está en esta posición. Sí, puedo tepear. Yo diría un núcleo octarino. No. ¿Para qué quiero un núcleo octarino? No necesito bajar mis cooldowns. El cetro hace que yo baje más con mi epicentro. No necesito octarino. Recordemos de que yo soy el que tiene que matar. La Drow va a terminar cayendo. Si los enemigos hacen bien su trabajo, mi Drow va a caer, mi Winter. ¿Profesor va Lightstick a caer. Todavía le sirve? Sí, pues no. ¿Qué chucha pongo ahí? Pues si no tengo plata. No hay plata. Espérense. No hay plata. Quiero tantear la siguiente pelea para saber qué voy a comprar. Aguantemos, no hay ni mierda, aguantemos nomás. Drow tiene dos vidas, ya cayó Winter Wilder. Talento para los puntos, está en BKB ni para empalar. Ya, yeah. Después de esta pelea, ellos sí me pueden matar. Me parece que el Jules Proyección Wind Waker es bueno aquí para ganar tiempo. Aparte la Vessel que tienen también me medio molesta. Creo que es la mejor compra. Uno aprende a tomar decisiones dependiendo las situaciones. Entonces, si tú crees que X ítem te va a servir y tú te has dado cuenta de que en la pelea tú careces de algo o necesitas algo, tú lo puedes comprar. Por eso es que yo no hago compras sin antes haber tanteado una pelea, ¿no? A menos que me caguen plata, ahí sí haría alguna compra. Pero con 4000 de oro no me puedo comprar una Wind Waker. Ellos... les faltan héroes, por eso hacemos esta clase de jugadas. Aparte, yo aguanto y Drow tiene dos tiros. Muy bien. Ya estamos trabajando en la Wind Waker porque ya tengo la plata. Ya me di cuenta de que yo aún soy vulnerable y me pueden matar. Entonces Wind Waker es el mejor ítem para mí. Alquimista ya salió. Wind Waker en camino. Vamos bajando Magic. Ordenemos los ítems y esperemos. Drow todavía tiene a X. Conectemos el alquimista. Muy bien. Drow tiene X de 1 minuto con 25, no hay prisa por ayudar y aparte el Night Stalker está en BKB. Murió. Ahora sí, Drow ya no tiene dos vidas. Pero ellos han perdido 3 héroes. Ahora lo que queda pues es consumir el cetro y sacar otro ítem más. ¿Qué ítem? No sabemos. Tenemos que pelear, tenemos que farmear, tenemos que sacar esa cantidad de dinero y de acuerdo a eso hacemos una compra. La que tú creas necesaria. No se trata de decir ítems aleatoriamente a ver si la chuntas. No, usa tu criterio. ¿La cagas? ¿Qué chucha?
tú la cagaste, tú te equivocaste, pero al menos estás intentando. Pero si simplemente compras ítems por comprar, más no los piensas y no te das cuenta en la pelea lo que necesitas, jamás vas a mejorar. Profesor, ¿por qué no le saco BKB? No sé, dime tú. ¿Por qué no te... Puta madre, te mandaría la mierda, weón, pero no puedo no decir nada, porque al final yo soy el malo. Tres héroes vivos. Solo esperemos, no hay nada que hacer ahí, solo ayudar al ladrón. Pasemos el yurt del ladrón mientras ellos están en BKB. Se la acabamos la BKB y le sacamos la mierda. Wayne Waker no solamente me sirve para sobrevivir a mí, sirve para salvar a mi aliado de un buen focus de daño. Para eso lo salvo, porque se vuelvo a morir. Me queda el zombie todavía para jugar. Está en BKB, no hay mucho que hacer, podemos golpear. Muy bien, Winter Wyvern nos cubre bastante bien y nosotros cubrimos también a Winter Wyvern. Esto es juego en equipo. Yo tengo Wind Waker. Puta, ¿cómo te ayudo? Estás cagado, ¿qué hace? Ahorita va a salir el Sankin para intentar, el Sankin digo, el alquimista para intentar matar o detener. Capaz no quiere fiel. Una partida bastante limpia con Sankin, bastantes decisiones buenas, buena progresión de ítems, buen entendimiento del juego. Ellos normalmente juegan por jugar, no hay un criterio de por medio, no hay ni mierda. Yo les enseño a jugar con criterio, ¿no? El brazalete para estabilidad de línea, la chita necesaria contra Furion. Las Facebook son buenas para poder aguantar el golpe. La daga es una prioridad porque somos el único héroe que puede armar peleas. Entonces necesitamos armar peleas. Pero también armar peleas no es vamos a pelear donde me dé la puta gana. No. Como yo soy el encargado de armar las peleas, yo tengo que saber elegir en dónde. Hay muchos lugares para pelear. Y tú tienes que saber dónde. En esta clase de juegos, por experiencia les puedo decir, de que si nosotros jugamos en lugares con visión, nosotros ganamos. Porque Winter mete buenos poderes y Drow pega cómodamente. Pero si nosotros peleamos en un lugar sin visión, Night Stalker ataca, se cacha al Winter o se cacha la Drow. Alquimista ataca, lo mismo. Y al final me quedo solito. Entonces yo como el que arma las jugadas tengo la responsabilidad de saber elegir dónde pelear. Y al final la progresión de ítems es la clásica, ¿no? Algo que tú podrías sacar en tus partidas sin problema. Y si tú quieres saber qué comprar, tienes que aprender a tomar decisiones. En las peleas tú te vas a sentir un poco incómodo o capaz vas a estar cómodo. Cuando tú te sientas cómodo es que ya no necesitas ítems defensivos, puedes ir por un ítem más ofensivo. Y cuando tú te sientas incómodo o estés a punto de morir, ahí te vas a dar cuenta qué es lo que necesitas. Necesito, me falta esto, me falta X cosa para escapar, necesito un mecanismo para escapar, necesito quitarme un silence,
X cosa. Entonces, ese es el, ese, bajo ese criterio, uno aprende a sacar ítems. No es simplemente, va a sacar, ¿y por qué no saca BKB? ¿Y por qué no saca X cosa? ¿Me entienden? Solamente ustedes lanzan ítems, más no intentan entenderlo. O sea, si tú me dijeras, ¿y por qué no saca BKB si, tienen muchas cadenas de stuns? Y yo te respondería, porque yo no estoy posicionado solamente... Ese, o sea, que le dijo sobre el dédalo en el Sand King, lo vio en YouTube. Ya me tocaron dos Sand King con dédalo y no hacen nada. Es que... no digo que no sea necesario, ¿ya? El Sand King con dédalo puedes sacarlo cuando tú tengas el cetro. Pero creo que hay mejores compras. Yo, por ejemplo, sacaría un refresher en vez de un dédalo acá. No necesito dédalo. Es que la tercera... es que ¿por qué sacan dédalo? Porque la tercera del Sand King es físico, lo que significa que es con un golpe. Entonces, el Sand King va a golpear y el daño del golpe va a ser dependiendo tu daño. Entonces, como le sacan dédalo, pega. Pero son golpes aleatorios, ¿no? Es como la tercera de Rikimaru en un área, algo así es. No lo veo tan relevante. Hay mejores compras. Es lo que le dije yo, profesor Tony Dota. Un refresher orb puede servir. Claro, porque si la pelea se hubiera... si el juego se hubiera complicado y hubiera matado a toda mi gente, yo igual mantendría el control, porque el refresher aquí, pues, es doble ulti. Eso ultimate. No es nada. Yo he visto Eseka con Dagon y media ancestral. No me parece malo. Porque el Sand King es daño mágico. Es que tú tienes que entender algo. Cuando tú le sacas cetro a tu Sand King, haces que tu tercera habilidad golpee aleatoriamente, lo que significa que el Sand King se escala un poco en daño físico y también en mágico. Pero cuando tú no le sacas cetro al Sand King, todas sus habilidades son magia. Entonces, tener Dagon no me parece malo, porque el Dagon te da Spell Life Steal. No me parece descabellado. Yo sacaría Dagon, pero... aquí no hice un Sand King netamente mágico. Hice un Sand King más equilibrado. Ya, creo que eso es todo. Espero les haya gustado esta guía con Sand King. Espero haber respondido todas sus preguntas y sus dudas. Y si por ahí tienen alguna todavía, pues me llega al huevo porque la guía ya terminó. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.